Buenas noches, Guatemala. Donde quiera que estemos, quiero recordarles que nosotros nacimos en el continente americano. Nosotros somos americanos, somos nativos. Cuando el guatemalteco decidió dejar su tierra, se convirtió en un emigrante. Cuando cruzó el Suchiate, inició su caminata por los bellos estados de México. Él es un transmigrante. Llega y podemos decir grandes metrópolis de los Estados Unidos como Los Ángeles, San Diego, Nueva York, Chicago, Houston, Dallas, Washington D.C. Y allí inicia la travesía del migrante. Pero cuando el migrante asienta cabeza, se establece, se convierte en un inmigrante. Y así, muchos hemos iniciado el proceso. Cuando ya somos inmigrantes, es cuando más añoramos a la patria, aquella patria que dejamos, pero que llevamos en el alma. Nosotros somos Guatemala. Donde está un guatemalteco, ahí está Guatemala, ahí está la patria. Como ciudadanos guatemaltecos, tenemos el derecho de adoptar cualquier nacionalidad y continuar siendo guatemaltecos. Para mí es un honor estar acá nuevamente. Hace un año estuvimos acá y por las razones que todos conocemos, por esa fuerza mayor, hoy estos escalones, estos árboles no están llenos de personas. Primero Dios, el año que venga, ojalá, como lo dice nuestro himno nacional, ojalá que podamos estar todos juntos. Aquellos que ya no están, aquellos que en este momento están sufriendo
y aquellas familias que perdieron a un ser guatemalteco, nuestros corazones, nuestras oraciones están con ustedes. No están solos, estamos acá. Hoy reunidos en la Casa del Guatemalteco, acá en la sede del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles. Nuevamente, un gran honor estar participando en este magno evento, lindísimo. Y para ustedes ahí que nos están viendo desde casa, este es su evento. Sean todos bienvenidos y ahí desde casa siéntase orgulloso de haber nacido en la tierra del bello y libre Quetzal. Muchas gracias. Artista guatemalteco reconocido, la entonación de nuestro himno nacional de Guatemala por el señor Gustavo VII. Colocarte en un trono de amor.
y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor que de patria de México acento dieron vida al ideal redentor. Esto enseña pedazo de cielo altura, y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretendan manchar, pues tus hijos valientes y altivos que veneran la paz cual presea nunca esquivan la ruda pelea si recostada en el ande soberbio de los mares al ruido sonoro bajo el ala de grana y de oro te adormeces el bello quetzal ave indiana que vive en tu escudo paladión que protege tu suelo, ojalá que remonte en su vuelo, más que el cóndor y el águila real, ojalá que remonte en su vuelo, más que el cóndor y el águila real, y en sus alas levante hasta el cielo. Próximamente presentamos al podio las palabras alusivas al acto por nuestro cónsul general de Candy, Pan y Agua. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. La verdad que es imposible no emocionarse con lo que estamos viendo hoy. Y hoy quisiera empezar precisamente pidiéndoles por favor que, viendo a nuestra bandera, ¿verdad?, tomemos unos momentos para reflexionar realmente acerca de nuestra patria y rendir también un homenaje a todas las víctimas que han perdido la batalla con el COVID-19. Así que esta vez lo vamos a hacer viendo nuestra bandera. Por favor, tomemos unos momentos y pensemos en esas personas que lamentablemente han perdido la vida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este pedacito de Guatemala. Es un gusto para mí tenerlos hoy por acá. Y darles la bienvenida en nombre del canciller Pedro Rolo a su casa, el Consulado de Guatemala, para este acto virtual, este acto pequeño de conmemoración, pero con mucho significado del 199 aniversario de nuestra patria. Camino al Bicentenario. Es una celebración importante, va a ser un año interesante en el cual tenemos que trabajar juntos para construir una mejor patria. Aunque esta celebración no es como quisiéramos, para los que estamos lejos, para los que llegamos a este país por una u otra razón, esta actividad tiene un doble significado. Indudablemente lleno de emoción, lleno de muchos sentimientos, porque Guatemala, como decía Walter, está dentro de nosotros. Yo lo ponía, está dentro de nuestros corazones. Y es que 199 años parecen pocos, pero el camino de nuestra nación a lo largo de esta vida independiente ha sido un proceso constante de construcción, aprendizaje y madurez, no exento de grandes retos y desafíos. Estoy seguro que hace falta mucho por hacer, pero esta gran obra no puede concretarse sin la participación de todas y todos, ya que cada uno de nosotros jugamos un papel fundamental desde nuestros espacios.
Desde que vine a Los Ángeles, yo lo dije, estaba convencido que los guatemaltecos teníamos más coincidencias que diferencias. Y sigo creyendo en eso conforme pasan los días. Esa razón me hace a mí hoy invitarlos a caminar precisamente en esa unidad y dejar a un lado las diferencias que nos separan y trabajar juntos, realmente caminar juntos a buen paso, dialogando, siendo tolerantes, empáticos, solidarios, construir juntos la patria que todos queremos. Asimismo, quería hacer una especial mención y un agradecimiento al profundo por el compromiso y la valentía de los trabajadores esenciales, enfermeras, cuerpos médicos, policías, bomberos, maestros, trabajadores agrícolas, obreros y prestadores de diversos servicios, mujeres y hombres que hoy, en este preciso momento, están realizando sus tareas bajo las condiciones más adversas y que permiten que este país y nuestro país sigan de pie y caminen al frente. Muchísimas gracias por estar aquí y que viva Guatemala. A continuación, observaremos el retiro del fuego patrio que se trasladará hacia la Laza Centroamericana Francisco Morazán por el deportista destacado Víctor Hugo Beltetón. Muchas gracias a todos. Es un placer estar acá por primera vez en tan selecto grupo. Soy oriundo de Puerto Varas, Izabal, y tuve el orgullo de estar en la selección nacional de mi país y fui por muchos años jugador profesional de fútbol de Guatemala y soy amigo personal de muchos de ustedes, agradeciéndole la oportunidad que me dan de estar acá con el fuego que simboliza el acto cívico más grande de Centroamérica, especialmente de Guatemala. Y este fuego es el fuego que está en los corazones de cada uno de nosotros los guatemaltecos que hemos venido cruzando fronteras y se nos ha dado la oportunidad de poder progresar en este país. Los invito a que a todos los que están aquí presentes y virtualmente estemos a través de las cámaras siguiendo esta transmisión, que no permitamos que el fuego guatemalteco de nuestro corazón y nuestra mente no vaya a terminar nunca en este país y de regreso a nuestro país. Nuevamente los invito, gracias por estar acá. ¡Viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! ¡Viva!